Yo, ñeros, ñeras, ñeres, estamos en la previa de Batallas Canábicas 4. Tengo a mi derecha. Hey yo, Petit Salvatore, Distantes, Estado de México, Batallas Canábicas, que chinga su madre el René. Mires quién eres. ¡Señor! ¡Qué transa, gente! Yo soy René, RN toda la vida, versión mega, versión extendida. Barra de plomo la Liga, Monterrey en el mapa. Ya saben lo que hago por una prima. quién va a empezar round 1 porque para nosotros la pacheca es cosa Seria. la pacheca es cosa Seria. la pacheca es cosa, Seria. Pacheca es cosa Seria. esto va por los que piensan que mi rival es de agua pues en caliente vamos a ir viendo en tu pasada batalla pediste un rival con talento pues bueno hoy voy a mantenerlo si así lo pide el negro haitiano en el centro neta qué pedo Hablaste mierda de canábicas. Y hoy vienes aquí por el reconocimiento que no obtuviste ni siendo estelar en tu propio evento. No mames. Qué pedo. Todo se lo debes al centro. Tu liga se puso en el mapa gracias a que llevaste a Quesada y, a quesada y al Fresco. ¿Y aún sientes que el Londres está a tus pies? No eres puma por Staple. Así que hago que estas putas giman. Castillo de Grayskull. ¿Y yo? Si él se muere por lengua, es porque lo, lo mato por gusto. Jason. Qué tranza puto. ¿Te sientes bien volado si te dicen que eres el mejor de Monterrey? O sea que si sí, lo ven acá alzados a calzados, sache chaquetas por lana. Ahora si sí es del North Face, que tranza cabrón. No que canábicas, estaba por la verga, que Toño de ti estaba hablando mierda. Entonces, ¿qué chingados haces aquí mendigando un aplauso? ¿Qué haces aquí mendigando un aplauso? Porque no espero que aguante el negro si le pongo un baile a sus muertos, aunque tenga feria en casa, Michael Jackson. Tú eres el único que te aplaude tus rounds, o sea que se mama solo. Ahora, ahora, eres el único que te aplaude tus rounds, o sea que se mama solo. Charles Manson y tú vienes, vienes por el reconocimiento de toda esta gente, no mames. Si cuando ellos van le das órdenes a los de Monterrey que no la que no la aplauden al chilango, qué pedo, puto, qué chingado les pasa. Si eso está mal, son ustedes los que tienen un problema con la masa. Tu clica está lleno de fecas. Que si la de fecas no te dicen lo que está mal, Que un amigo que te dice que no te equivocas no es amigo, es un fan. Eso detiene tu progreso. Que no lograste captar. Cada que te apoyan también te van a alentar. ¿Por qué? Cada que te apoyan también te van a alentar. Hey yo, un ruido, gente. A ver, vamos a ver qué pedo. También te van a alentar porque te la pasas pidiendo fax de tus rivales. Tu obstáculo es que a huevo quieres hacerlo mediático. Deberías de ser ingeniero por cómo ese techo con lámina soporta barras con ángulo. ¡Ey! ¡Qué pedo puto! En tu pasada batalla te creaste un personaje cuando le dieron al rec. Apenas lo acabaron y te acercaste bien puto a pedirle disculpas a la K. Pues qué tranza, mi pedo. Putazo tras putazo. Ahora ven un funeral en sus discos. ¡Qué ni gües! Y tú, ¿te sientes bien verga por ser graduado del TEC de Monterrey? Según con puro 10, si ni siquiera, si, ni siquiera consigues empleo. O sea, que si hiciste el oso después de tu graduación? ¡Qué ni gües, qué pedo, puto! Hiciste el oso después de tu graduación. ¡Qué ni gües? Y sí, güey, a huevo que ya sabemos que en el pasado, en un estilo Toluca, el cover fue un kilo de croquetas, eso ya lo sabemos. Pero a ver, cabrón. Sabes que fue lo más culero Que tú estuviste aquí Que también la cagaste Esto también ya lo sabemos Sabes que también fue lo más culero Que estás aquí por... No mames No es la primera vez Que por canábicas Comen otros perros Porque sí, güey A Gobo los vemos en sus videos Que mil quinientos Que lo ves volando boletos Pero quién dice eso El cabrón que era del equipo O los cabrones que también Pagaron un kilo de croquetas Para llegar a este evento ¿Y tú? ¿Qué pedo? No estás chido. Es como su rap. Es como un cabrón que no estudia, güey. Nada de extraordinario. No puedes burlarte de canábicas, pendejo. No puedes burlarte de canábicas, pendejo. Si el aniversario de tu liga lo organizaste en tu patio. Tiempo. ¿Se escucha ahí, carnal? ¡Señor! Señor, dice, con la misma pluma que maté a la Key, voy a matar a este güey. Es tan larga que la punta, puede que escale hasta Conk, Empire State, con la misma punta. Pico al Zonk, al Rodman y a cualquier underdog del game, porque como saben, el fierro se forma en partes dentro de las barras. Bonafine, San Quintín, State. ¿Tú el Golden State? Ok, pero llegaste al game por nada. El día que te dieron entrada, todo apuntaba que Rodman levantaba la grada, pero perdió esa jugada. Lo tuvieron que mandar a la banca y allí estabas tú, Salvatore. Levantaste la mano y fue tu nica salvada. Comercial de Nike: el mundo se para para verme brillar. Les tengo un reto. A ver cuántos más de ahí dentro dominan así la bola. El secreto es venirse de uña para el centro. ¿Qué? Así es el juego. Y tú, queñero, me vas a tirar los fax que te dieron todos. ¿Y yo qué les voy a decir? ¿Que me chupaste la verga para estar en barras de plomo? ¿O que en virtuales hablaste mal de cannabis? Si eres de ellos, solo estás aquí por la promo? Tu estilo es el mismo que el del acorde. Pinche par de Homo Erectus. Llegué a su tierra a demostrar la evolución del mono. ¿Por qué? Ponerme este güey después de la K es como si el nivel 3 fuera ese vato, que seguro le va a dar culo enfrentarse un duro del formato, por eso si me ponen a estos little cats con hambre los abro y los llevo al plato. Les toca sobres. Ya saben que Petit lo relaciono con gatos digerible, güey. Eso es whiskas. El barulcan me prefiere aunque le haga daño, pero como ya somos muchos en el barrio, cubrebocas, antibacterial, guantes en mis manos, el tubo en la nariz, ¿qué es esto? Covid. No, un rifle sanitario, covid. Petit, no sé qué estoy haciendo mal o qué estás haciendo bien. Nah, es Shane McMahon. Solo está aquí porque su compañía hizo el main event y yo. Y yo, la evolución del juego, Rick Flair, te pongo a vender. Por eso, aunque el pen game no le dé ese push a mi camada, algún día terminaremos siendo los creativos y dirán, The Generation X. Y aunque te pongas pendejo, un filo, si no la cacha, la raspa, por este lado un pedradón y de este lado la navaja. Ahora, si te voy a cumplir el sueño de secundaria, ya vas a tener la cara afilada, puto. Porque... Ja, porque mírenle bien esa jeta. Parece que el doctor del billar se volvió loco, pero descuida que aunque. <laughs> mírenle bien esa jeta, güey. Parece que el doctor del billar se volvió loco. Pero descuida que aunque te dejó feo, fresco. Algún día te veremos con Botox. Así se tiran los fax, Joto. Ingeniosos. No esas mamás que viste que hiciste? Le ganaste su lugar al Rodman. ¿Y ahora qué vas a hacer? ¿Devolverlo cuando veas que perdiste? James Harden, vas a volver a los Sixers distante, güey, porque esa mamá que le hiciste al daga, eso es caer muy bajo. Y yo, Charlie Pocket, no dejaría a mi fan por un fajo, ya que aquí se dice que hay que tener honor aunque no valgas un carajo. Por eso, aunque el malo me diga que es que la fábrica de chocolate, nah, mis barras siempre han tenido algo oculto abajo, carajo. Y esto ni es trabajo para ti, ¿verdad? Tú eres un güey estudiado que seguro vino aquí a hacer su tesis como en la movie de Blood. Dicho morro frustrado, tú no eres rapa. Mi slang norteño, tu poesía barata. Por eso hoy los que no te sacan te compran esa pose de rapstar, Pero en unos años te veremos de saco y corbata. Tú lo que quieres es llegar a viejo con varo. Juana Barraza. Y yo voy a seguir aquí hasta que contra el Mega me bata. Jason Statham. Y me parezco más a Yaki Chan Porque el Chile no ocupé traer extras esta ocasión. Ah, por eso dicen que me arriesgo y me alargo mucho. Es que yo soy el doble de acción. Esta vez no me pasé de tiempo. Para que no haya excusas que le gané. Para que no haya excusas que le gané. Tres días después, bajó el Salvador a perder. Pentecostés, ves. Mi round uno en el infierno. En el segundo, el R en tierra Ya en el tercero, lo vuelo. Este pendejo necesita la aceptación del gremio para entrar al cielo. Y yo, entre tantas barras, no encontré esta puerta. Es el portón de San Pedro. Raunzote culero. para nosotros la pacheca es cosa hey, yo. este round es el incendio de los zetas allá en monterrey por cómo van a ver al regio con la carne asada ya me di cuenta que tu familia no es tu prioridad si les privaste de tres meses de despensa con tal de contratar al blue one para una batalla Son fax, güey, que pues ya no tiene que comer tu jefa. ¿Qué quieres que diga, güey? A ver, después de una batalla por eso, ¿qué pedo puto? ¿Quieres beef? ¿Estás listo para el trompo? Pues van a ver cómo carne ataco. Eres de los putos que jamás en su vida ni siquiera tenían una ruca ligando. O sea que, tráeme a tu crush en frente de ti, de ti la mato. Ahora sí vas a poder decir que tienes a esa ruca en tus brazos. Porque este pendejo es de los que dice. A mí el rap me hizo un hombre. Pues entonces imaginen que vamos a abandonar a la abuela. Así lo vamos a ver. Mucho pinche hombrecito, ¿cuántas veces le has puesto un alto a la gente que se acerca a morbosear a tu ruca junto con otros MCs? Nunca. ¿Cuántas veces le has puesto en la madre a la banda que se acerca a tirarle el perro en los eventos mientras tú estás bien pedo porque se la quieren coger? Nunca. Pues no eres diseñador de Sara para que permitas que alguien más haga chaquetas con tu piel. Una conectas en toda tu puta carrera, cállese la verga. ¿Por qué? O sea, te van a Porque, a ver, pendejo, eres una mierda. Tu ruca te está poniendo el cuerno. Esto ya es su religión. O sea que cada que te engañas se convierte en jugadora de las chivas. Esa es norma para la Fox. Porque, a ver, pendejo, bueno. bueno. tengo un chingo de fax que podrían romper tu matrimonio. Pero yo no los voy a hacer públicos. Solo te quiero preguntar cuántas infidelidades tienes que soportar con tal de no estar solo. Te la pasas generando en los camiones. Eso no es vivir del rap. Es sobrevivir del rap. Y si te hablo sobrevivir del rap, mi pluma te ataca. Tu ruca se merece una mejor vida que vivir con lo que ganas generando en los camiones de Apodaca. Es una falta de respeto para tu talento. Que no le des para medio kilo de huevos ni unos buenos zapatos. Pues no eres representante de Freestylers para que hagas que toda la vida esa puta se la pase batallando. Por eso, ¡pa! Wendy Guevara, hay bala perdida. Pero tranquilos. ¡Camoto! De que puñetas! No, se la escribía a la verga. Va la perdida, pero tranquilo. Al fin el René puede presumir que está pasando a mejor vida. Porque qué, cabrón. ¿Qué haces por esto? ¿Pagarle 250 pesos a tu banda en los rounds? Pues eso ya vemos que ellos sí les gusta estar dentro del underground. A ti ya te ganó la K, el, el X-One, el Cuervo, el Keeper. Por eso les voy a hacer una pregunta en esta ocasión. Si Señal ya le puso un alto... Aún siguen pensando que es top. Porque, puto, respeta los rangos. Si de a soldado te acabo, los sargentos no van a querer batallarte. ¿Y cómo van a hacerlo? Si el argentino ve vida, no importa que él prepare el mate. ¡Qué hijo de puta! Tu rap es bien decepcionante. ¿Cómo van a querer una vana batalla si los duermes? Enganchen, Copel. No tienes problema. Por eso, pa, pa, más de un plomazo, va para su habitación. Nadie le va a dar un buen historial. Ahora sí van a tener que checar su buró. ¿Y tú qué? René Rodríguez Cepeda, cuéntanos de tus problemas de ansiedad, las veces que has pensado en matarte, pero si no lo haces es porque tu gente es bien pobre y piensas que no van a tener para el funeral. ¿Cuántas veces te has hecho menos porque a tu ruca no la has podido dar más? Es más, ¿me vas a contar que ese problema de obesidad no es un problema psicosomático que jamás te has podido atentar? Eres hijo de María Fernanda Gutiérrez, nacido un 12 de agosto de 1968 y te llamas igual que tu papá. Y el día que alguien me pregunte quién me pasó esos fax, me río de lejos por la pseudo lealtad que presumes tener allá en los Breaking Bars. Me pasaron tantos facts que te podía haber hecho tres raudas en sangre, hacerte mucho daño chismes. mental, igual que los que te pasó el Daga, cabrón. Tres putos chismes, cabrón. Hacerte mucho daño mental, aprovechar mis conocimientos de programación neurolingüística y también de psicología subliminal, pero faltan nueve, nueve, nueve días para tu cumpleaños, te la voy a fiar. Porque hay una familia que te espera y una niña que quiere abrazar a su padre el día de Navidad. Tiempo. ¡Oh! Bien, a Flaco. Ahora sí van las barras. ¿Se ¿Sí han escuchado que uno se escribe el round a sí mismo? Ahí la capen. Dice: ¡Salvatore! Disparo a la fosa. ¡Pau! La nariz rosa. Lo deja oliendo a colores. Pistola de diablos, campo de gocha. Una bala en el ojo de Salvatore. Barra por barra, puto. O sea, jura, Turruca Bars, eh. en la sala. Le di vuelta al cojín 6-9. Los vecinos sabrán que en el garaje hay remate cuando escuchen que suba hasta el mueble. Mames, güey. Qué diferencia, güey. ¿No la capearon? ¿No la capiaron? No hay pedo. Le tiro 6 con la 9. Te cachis 6'9. En esta madre algún día habrá billete, ojete. Y te podré ganar con genéricas, güey. Pero te haría sentir feo, pobre. Mejor le saco las heces del nombre. Sacarte las de del nombre. Hablo de fax. Digo que aunque él me desechos reales, ya me las solía desde antes. Si Salvatore. Salvatore. Por las noches pintada. Su última jaina lo dejó porque le encontró una tanga que era de su talla. <laughs> Esa te la tenías bien guardada. Por eso te dicen picarón. Siempre anduvo escondidas con daga. Porque verdad que es real. ¿Verdad que es real? Toño <laughs> bro, tienes un puñal escondido en la mafia. ¡Pedro Navajas! ¿Y verdad que es real? Pinche hipócrita. Podrá ser como tú dices, un estudioso sofisticado, pero al hablar mal del feo te ensuciaste la boca. ¿Qué le dijiste? ¿Que le mamaba la coca? Tú eres un crudo de marihuanos y eres un fumador pasivo, idiota. ¿Qué le, ¿Qué le presumiste? ¿Un chante en la condesa y que él vende ropa? ¿Que tú eres un hostla? ¿Con troca? Un pedo de Europa. Pero en virtuales... Grabó su video con un Nokia, te hagas pendejo. Todos vimos, güey, ese abanico de techo, cama individual, tele analógica, paredes con Mo. Ustedes dirán cimiento. Pero no te preocupes que cuando yo te escribí esta mierda, también se estaba cayendo el techo. Y de hecho, ¿qué mal le echaste en cara? ¿Que le mamaba la roca? ¿La roca? ¿Neta? Si todos vimos en ese video que a ti te gusta. ¿Te gusta Atlantis y El Último Guerrero? ¡Tenoch huerta! ¡Por la, por la verga! Solo te quedó ese póster pegado con cintas, coche y la tapa rota. Hasta me, hasta me acordé de mí, porque yo también en mi room tengo estampada la mascarota. ¡Me dicen el santo! ¡Me dicen el santo, patrono! ¡Tomex me va a hacer canon! ¡Ya que El Salvador me va a poner un santuario de tantas veces que reces hincado! Hermano, ¿dónde dejaste a Daniel? Seguramente... Seguramente dudaste de él y lo abandonaste, lo cambiaste por el monte. Tenías esa daga y preferiste colgarte. Judas Iscariote. Porque sabes bien de qué te hablo. A lo que yo entendí, te cansaste de él, lo dejaste abajo. El Salvador cambió sus ideales para seguir escalando. Ya te lo dijo Buda. El Salvador no va a cumplir sus sueños si no ha despertado y eso es demasiado. Tengo otro round más, güey. Aprendí a jugar mis fichas. Hoy no me ganas una. Por eso hasta ahora dominó, tirando carreta, la cabra. Les volvió a arcar otra mula. Fuck them! Fuck them! Me dieron una botarga llena de acné. Cuando escuché su EP con acorde, dije, Damn, el Mundial de México 86. ¿Saben por qué? ¿Por qué? Porque ni su equipo quería Espinito en su CD se ve puto. Otro pasadón de verga, directo desde el reino de Nuevo León. Me saludas a tu jaina. Si quieren, me la llevo a Monterrey y la lleno de lado, primo. Así es la sultana. Y nada, nada. ¿Qué verga me va a ganar? Si este cabrón no se cansaba de perder. En cambio, yo puro ganado entre perro, terrier. A la K. Ay, al petit. Le enseño. ¡Ah! Le enseño de barras de Workplace para que vea lo que nunca va a ser. Mis rivales prefieren mis rounds que los suyos. Ahí te preguntas por qué? Round 2 GT. Los problemas en tu equipo, pues no es como que me importen. Pero si hago pública la lista de los dedos que tienes, país en África, por cómo sudan del norte. Por cómo sudan del norte. Que tranza puto. ¿A poco si sí crees que te van a hacer un paro? Los tuyos compartiendo flyer es el cartel de los sapos. Al veloz le dijiste, soy un animal. En la cama, Spring Air. ¿Ves por qué te han engañado? ¿No lo entendieron? Spring Air. Porque celoso acostado. Porque celoso acostado. Y neta, qué pedo, cabrón. Porque se los acostado. No es la NASA. No es la NASA. Solo les estoy dando despacio. De ¿Qué pedo, mi puto? ¿Mucha guerra, de play ¿Mucha guerra de prendas? Vamos a ver si los tuyos también son los Warriors. ¿Te sientes bien acá yendo de Monterrey? Pero para mí, historia. Te lo cogen. Es el rey de los anales. Lo mato. Ahí tienen a su Sergio Canales. ¿Mucho francés? ¿Yepacle tribia? ¿Ye le cuté? Tete de Mechle, que me puedes demostrar? Maldito bastardo. Soy la rima que te educa. Los breaking bars la pelan. Aquí está el verdadero yuca. ¿Y qué? Aquí está el verdadero yuca. ¿Y qué? ¿Eres mamón? ¿No es Randy Orton si retiro a su leyenda y tiene el enterrador? ¿Qué pedo? ¿Te gustan las luchas? ¿Crees que eso te va a dar para tu comida? Dominique Misterio. Y no hagas que mami ría. Le quieres comprar un cantón a tus, a, tus, a tus padres, pero sigues viviendo su chante. ¿Cómo ven a este broda? ¿Te vas a endeudar en 40 años para comprarle la casa? Hip Hop Heads, ahí tienes su cruz de infona. Por eso, tu inteligencia solo te, solo te sirve para recibir órdenes. Chat GPT lo dijo picado tras picado. Si lo dejo open y entiende la inteligencia artificial que he generado. Por eso, cabrón. Eres una puta verga. Antes te dedicabas al freestyle y no has crecido como artista. Qué chulos huevos. Aquí la tenemos difíciles. Hay un chingo en el freestyle. Tú no mames, cabrón. ¿Cómo no creciste en Monterrey? Se hizo mayor referencia era el MC Turista. Por eso yo no te creo. Si me dices que es del top 10 este hombre, no son líneas del metro. Si estoy diciendo que le di visión del norte. ¿Por qué qué, puto? ¿A poco si bien pinche verga, anda de lame huevos con todos? No es canción de Juan Gabriel si le doy muerte del palomo. Se la anda chupando, publicando con esa estrategia pendeja en sus canales y canciones para tener un poco de aceptación. Como ven a este puto, Astralopitecos ahí tienen el inicio del lomo. Maldita mierda, hijo de tu puta perra madre. Las que te falta <laughs> Barras. Barras. ¡Ellao! Hey, ¿Y tú? ¿Qué pedo, pendejo? ¿A poco simo sí y calle? ¿Ustedes son los que dicen que fuman y que por eso no hay espacio para los intelectuales? Pues chinguen a su puta perra madre. Si es estudios, yo te doy estudios. Para que mis barras en la universidad las halle. Ha quedado demostrado que René, como persona, es una mierda. He ocupado a mi enemigo para vencer a mi enemigo, Sun Tzu, el arte de la guerra. Me vine fácil para este tercero regalarte. Es como tu ruca, si One Piece regalarte. Tú no lo vas a poder captar, cabrón. Estoy en los luz de ti. No, no es visualmente lo mejor. Disparo en su disco, porque yo sí di. Y qué pedo puto, ¿a poco si sí te sientes bien pinche latino? A tu ruca me la cojo bien rico, si la vas a ver después de que la mame mimo. Ya para terminar este round, quiero un, gente de toda la, un grito de toda la gente canábica. Para ti, estos fueron tus, este fue tu servicio social y no estoy en la escuela, para mí esto solamente me sirvió de práctica, tiempo. Dice, dice, dice Round 3, petita a mis pies. Sentado de un vergazo, por si no quiere entender. Periodicazo mojado, le deja impresa la sección de deportes. ¿Ves? Estoy jugando con él. Digo que le tiro una barra y si no la cacha, no hay falla. Buen chico, ya luego lo traicioné en la Deep Web. Encontrarán un video de este perro muerto en mi coche. maltrato, maltrato animal, doble sentido. Tengo al Petit amarrado en el porche. Bars, puto, yo no llegué aquí con moche. Petit, tú no eres Salvatore, ni Ferragamo, ni Doche. Al único que huele es a Navidad. Por eso del ponche. Chava, hay que cuidar bien esa agón. Para que en cualquier bar se luzca. Por eso. Tener en, la ba tener en el cerebro la bala dorada. Por eso acá bañas la fusca. Podrás darle bien, pero como yo, nunca. Mis tiros libres van al ángulo. Los ves en la red, me merezco un puscas. Cuida por donde conduzcas. Que en mi hood se si asustan. A la vuelta de la esquina te sacan la mini gun, capeas. La chica de la curva, un vergazo que ajusta. Esta manopla la saqué de una caja de cereal. Los demandé enseguida. Pero como quiera me la traje, nomás para que vieran cómo chocó su cadita. Hey, y que tú eres canábica? a ver, güey. Ponchate ahorita. Nah, si es una niñita. En cambio yo, en cambio yo ya me conocía este business antes de subirme a Rin Anderson Silva. ¿A qué me refiero? Que yo no me sorprendí cuando entré en las barras y en la cannabisativa, fax. Este güey no es un rapper, es un pussy, un poser, un wack como le quieran llamar, pero un el cat? nah, veo su rap como de feca, petit en la caja, nomás viste la arena y quisiste evacuar, interesante, ¿Cómo cambió a su mejor amigo por un culo más grande, Craig y Eric, yo tan Drake, tú un putazo al aire, que alguien le diga, que esa movie que vives es mentira, amor a la liga, mijo, ni siendo hincha del West Ham les darías la vida, ellos ni confían en ti, Tú ni les caes bien, ya sabían que era mía. El nuevo grupo Timbiriche tiene una garrapata en sus filas. ¡Talía! Intrigante. ¿Sí lo han visto? Siempre que hables políticamente correcto, pero lo que quieres alcance, que les diga. Para mí eres un culón, saldrá Bullock. Te dieron espacio y sigues aferrado a la liga, niga. Y repito, tú no eres rapa, no tienen ni barras, no te siguen nalgas, no te patrocinan garras, deja esta mierda a las cabras. Es exactamente igual que la fila del metro. Para que yo entre es necesario que salgas, te va a doler en el alma. Como escuchar un consejo de papá en la sala de quimioterapia. Como hacer cenizas a mamá o enterrarla. Como voltearte a ver el espejo con 30 y no has hecho nada. Y ahora viene este pendejo a querer enseñarme de mañas. ¡Gloria a Dios! Si yo ya sabía que la vida era una hija de puta, ¿por cómo nos trata? ¿Guachan? Y no tengo nada en contra de ti, güey. Pero te tuve que volar la tapa. Un huracán dirán por tantas. tantos cuerpos que en playa flotaban. Uh. Pensamientos obscenos, este pendejo pensó Acapulco, la zona inundada, camisetas mojadas. Por eso yo en venganza la gacha, nomás vi esas solas y salí de casa, habló de tu jaina, papi. Habló de tu jaina, de tu sirena, papi. Una Kawasaki me prendo, ya pedo en el ya pedo en el after te saco el costeño y por la gravedad del asunto se clava por el peso, tú no haces eso, güey. Hay que entrenar para ser campeón, tener lista la pala y el hueco para la ocasión. Esto hasta se parece a la selección. Porque con un pase de coca los acabo y el G mi lo sanó. No. Eso es un triple sentido. Todo escrito a nombre del de Salvador. Pero el que sigue en la lucha, ni Scarface, ni Salvatore, ni nayid Bukele, ya nadie te salva, trucha, con las técnicas. No creo que la libres, hasta vas a pensar que es un capítulo de Malcolm, cuando vean a la cabra volando a los tigres. Y aunque me investigues, lo que digas de mí, ¿qué más da? Tú estás en un crew de marihuanos y ni qué más da. Lo que pines de mí, de mi personaje, mi persona, o una opinión personal, me da igual. Tú estás, en un, tú estás en un lugar que no te pertenece, poco te falta para no estar. Yo, si sí me gané mi lugar. Es más, yo creo que debía haber estado en el cartel principal. Varios de ahí me pelean la verga. Ahora me bajan una generación para que a todos los hagan mis perras. Tú lo dijiste, Petit significa mascota. Hijo de perra, te van a pagar con croquetas. Round 3 a la verga. Porque para nosotros era la pacheca todo. es cosa Mira, señorita, Seria. Era, 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 era,